There never was a war in history easier to prevent by timely action. It could have been prevented without the firing of a single shot. And Germany might be powerful, prosperous, and honored today, but no one would listen. And one by one, we were all sucked into the awful whirlpool. Surely, ladies and gentlemen, I put it to you, surely we must not let that happen again. No debería el Führer haber estado a nuestro lado defendiéndonos y compartiendo la responsabilidad en vez de suicidarse. ¿Aceptaría que el Führer declarase ante un tribunal extranjero y que fuera sometido a la misma humillación que todos nosotros? ¡Cobarde! ¡Imbécil! Les está dando lo que quieren. Quieren que pensemos como acusados, que nos pongamos en pie y digamos nos equivocamos. Harían cualquier cosa. Cualquier cosa para que confesáramos. Para poder salvarnos, ¿estamos dispuestos a traicionar al Führer? ¿Al partido? ¿A la madre patria? Yo les digo que prefiero morir alegremente que decir que nos equivocamos. ¿Acaso estoy solo? ¿Soy yo el único? Doctor Speer, ayúdeme a entender lo que he presenciado hoy en el comedor. ¿Qué? La capacidad de Goering para dominar e intimidar sin poseer un ápice de poder. Sí. ¿Cómo se explica eso? Hábito, instinto, algo en el carácter alemán que responde a la autoridad, real o imaginaria. ¿No es más que eso? Sí. ¿Y todas las ideas que ha expresado, lo que ha dicho, no tienen ningún impacto? ¿Qué ideas? ¿Qué ha dicho? Solo eran trivialidades. La Alemania nazi se construyó sobre trivialidades. ¿Y un hombre como usted? ¿Usted cómo pudo ser seducido por trivialidades? Muy fácil, porque puedes darle el significado que quieras.
Antes dijo que quería decirme algo. He intentado convencer a algunos de los acusados para que se unan a mí aceptando la culpabilidad y nuestro remordimiento. He progresado con Frank y tengo esperanzas con Baldur von Schirach. Pero Gehring les obliga a seguirle a él. Y temo que lo conseguirá. A menos que le detenga. Entiendo. ¡Marchen! ¡Media vuelta! ¡Izquierda! ¡En pie! Herr Gehring, ¿cree que el partido nazi llegó al poder legalmente? Lo creo. Y será un placer explicar la historia de las primeras elecciones. Primero añadiré que una vez llegamos al poder, estábamos dispuestos a seguir en él bajo cualquier circunstancia. No queríamos dejarlo al azar a las elecciones ni a las mayorías parlamentarias. Planeamos que una vez alcanzado el poder, eliminaríamos el Reichstag, disolveríamos los parlamentos regionales y anularíamos los derechos individuales. ¿De dónde partió la idea de que el jefe del Estado y el jefe del gobierno fueran la misma persona? Adolf Hitler. Eso es muy sencillo. Seguimos el ejemplo del papel dual que tiene el presidente de los Estados Unidos. ¿Y los campos de concentración? La idea fue mía. Se trataba de evitar el peligro. Y solo había un camino. Custodia preventiva. ¿Cómo podía gobernar el partido si no se establecía un orden? ¿Y cómo podía mantenerse el orden y la libertad teniendo en cuenta el acecho de nuestros enemigos comunistas? No haré más preguntas. No lo entiendo. Se está apretando la soga sin ayuda de nadie. No creo que le moleste. Está haciendo algo más importante. Le está hablando directamente al pueblo alemán. Le sugiero que aísle a Gehring del resto cuando no estén en la sala. Abran. No lo entiendo. ¿Por qué hacen esto? Entre. Yo solo obedezco órdenes. Bob. Cuando interrogue a Gehring, sea rápido y duro, para que se ponga a la defensiva. No le deje respirar. No veo razón para ello. Se está incriminando alegremente. Solo tendré que preguntarle y dejar que conteste. Prepare una línea de interrogatorio más dura, por si la necesita. Gracias. De nada. ¿Por qué se me castiga como un colegial? Speer está detrás de esto. Habrá hablado con el coronel Andrews. Él le habrá convencido para que haga esto. ¿Cómo sabe que no fui yo? ¿Por qué el doctor Speer? ¿Hay algún tipo de rivalidad entre ustedes dos? Se avergüenza de ser nazi. Yo no. Desea contagiar a los demás con su vergüenza. ¿Usted no se avergüenza? Herr Gehring, todo el mundo ha visto los horrores causados por la Alemania nazi. ¿Se siente cómodo defendiéndolos? He visto demasiados horrores. La carnicería de la Primera Guerra, compatriotas mutilados, degradados, hambrientos, muertos. No, mi querido doctor. No soy un monstruo sin ninguna consideración por la vida humana. Estas atrocidades no me son indiferentes. Nos acusan de tantos actos horrendos que es difícil seguirles la pista. ¿Lo ha intentado? Mi preocupación era la guerra. Y en la guerra toda nación tiene sus intereses. Hay que ser prácticos. Yo soy un hombre práctico. Soy un soldado. Y los soldados deben obedecer. Obediencia. ¿Esto le divierte? Obediencia ciega sin ninguna responsabilidad. ¿Es que no había nadie, absolutamente nadie en este país que fuera responsable de algo? ¿Nadie capaz de decir no? Eche un vistazo a las celdas de este bloque. ¿Qué es lo que ve?
hombres serviles. Los que no lo eran están 2 metros bajo tierra. ¿A qué viene esto? No será judío, ¿verdad? Sí, lo soy. Entiendo. Bien. Esta es una situación muy interesante para los dos. Buena suerte, amigo. ¿Cuál es su plan? Mi idea. Que el acusado repita este juramento. ¿Juro por Dios todopoderoso y omnipresente? ¿Juro por Dios todopoderoso y omnipresente? Que solo voy a decir la verdad, sin ocultar ni añadir nada. Que solo voy a decir la verdad, sin ocultar ni añadir nada. Fiscal Jackson. ¿Es consciente de que es el único hombre vivo que puede explicarnos con detalle los propósitos del partido nazi y el funcionamiento interno de su jerarquía? Soy consciente de ello. Y usted, desde el principio, junto con aquellos a los que se había asociado, tenía la intención de derrocar, y así lo hicieron, al anterior gobierno alemán, la República de Weimar. Esa era nuestra intención. Y al llegar al poder, y de forma inmediata, abolieron el sistema parlamentario democrático en Alemania. Consideramos que ya no era necesario. ¿No es cierto que la gente fue enviada a los campos de concentración sin poder recurrir a los tribunales? Debe distinguir entre 2 categorías. Aquellos que habían cometido alguna traición contra el nuevo Estado eran entregados a los tribunales, pero de los que se esperaban tales actos y que aún no los habían cometido, tales como los funcionarios del Partido Comunista, que nos atacaban... Ya he contestado a la pregunta, gracias. Necesito explicar algo más. Tendrá la oportunidad de explicarlo luego, cuando le pregunte su abogado. Bien. ¿Prohibió que los tribunales revisaran las causas por encerrar a la gente en lo que ustedes llamaban custodia preventiva? Eso ya lo he contestado, pero me gustaría explicar algo en relación a su anterior pregunta. Ya se ocupará su abogado. Volviendo a los campos de concentración... Señor Jackson, el tribunal cree que debe permitir al acusado que explique lo que le parezca oportuno respondiendo a su pregunta. Si el tribunal cree que debe permitir que explique su respuesta ahora, escuchará dicha explicación. Querría decir que dicté un decreto para que los que eran enviados a los campos de concentración deberían ser informados pasadas 24 horas de los motivos, y pasadas 48 tenían derecho a un abogado. Esto no anulaba que se permitiera una revisión por un tribunal de dicho decreto. ¿Por custodia preventiva quiere decir que encerraban a gente que aún no había cometido el delito, pero que creían que lo cometerían en el futuro? Sí, al igual que en la actualidad se están tomando en Alemania amplias medidas preventivas. No le he preguntado sobre la Alemania actual. Señor Jackson, por favor. Señor presidente, su comportamiento es incorrecto. El acusado puede seguir con su explicación. Usted ha dicho que estaba en contra del ataque a la Unión Soviética, pero no lo comunicó al pueblo alemán. No ejerció ninguna presión para impedir el ataque, ni siquiera dimitió para tener un lugar en la historia. Estábamos en guerra, y las diferencias de opinión no pueden hacerse públicas en una guerra. También pasó en su país. En cuanto a su segunda pregunta... Es suficiente. No he terminado. En segundo lugar... Señoría, por favor... El acusado puede decir lo que quiera. En segundo lugar, en cuanto a mi dimisión, ni siquiera quiero discutirlo, porque yo era un oficial, un soldado, servía a mi país. Yo le he preguntado, en tercer lugar, señoría, no soy, por favor. En tercer lugar, no soy hombre que abandone a alguien a quien había jurado lealtad cada vez que él no opinara como yo. Y nunca, señoría, no... nunca se me ocurrió
abandonar al Führer. Señoría, el acusado adopta una actitud de desprecio a este tribunal. ¡Protesto, a este juicio, señoría! Un juicio que él nunca permitió a un ser vivo. Protesto, señoría. ¿Tiene más preguntas? Este tribunal suspende la sesión hasta mañana. Han sido muy duros. Bueno, es el primer asalto. Si me necesita, ya sabe dónde estoy. Al terminar la semana, hay consenso entre todos los presentes de que Hermann Göring parece tener el control del tribunal. ¿Podrá Jackson o cualquiera detenerle? Sí, Bob. Juez, no dejé el Tribunal Supremo para venir aquí y ser abatido por un compatriota. Lo que dice es absurdo, es impropio de usted. Para alguien de fuera, podría parecer que deliberadamente intentaba sabotearme. Bob. Le ha dado a Göring plena libertad mientras le estaba interrogando. Necesito controlarle cuando le pregunte. Escuche, Bob. Acepte el hecho de que hoy no ha sido su mejor día. Tiene el fin de semana para preparar el siguiente asalto. Aprovéchelo. ¿No comes, señor? Estoy demasiado emocionado para comer. ¿Ha oído lo que he dicho? Mi respuesta cuando me ha preguntado por qué no dimití. Le di una lección sobre la lealtad. Debería haber visto la cara que puso Jackson. Para él era un concepto desconocido. Si no lo supiera, diría que Jackson es judío. No, quédeselo. Son mis iniciales grabadas. Es muy bonito. Nunca lo olvidaré. Lo sé, mecha de luz, lo sé. Siéntese. ¿Sabe? Mis amigos me llaman Tex. Uh-huh. Muy bien, Tex. Deje que le diga algo, Tex. Pronto Norteamérica verá que defiende algo equivocado. Deberíamos luchar todos contra las fuerzas comunistas. ¿Lo piensa? Oh, sí. ¿Y usted? Sí. Sí. Veo que los dos pensamos lo mismo. Sí. Me gustaría dictarle un telegrama. Presidente Harry S. Truman, la Casa Blanca. Le presento mi dimisión como fiscal jefe en el juicio de Núremberg. Bob. Le ruego que nombre a otro fiscal lo antes posible. Bob, no lo escribiré. Me niego. Usted ha visto que no estoy preparado para esta tarea. Podría quedarme por orgullo y echar a perder todo por lo que tanto hemos trabajado. O puedo alejarme... Bob, usted es este juicio. Todo lo que es, todo lo que representa, proviene de usted. Sus ideas, sus valores. Hoy he saboreado el fracaso. Y me he dado cuenta de lo que significaría no para mí, sino para todos los que están relacionados con él. La única forma de vencerle es si sus valores son más fuertes que los suyos. Si creen en sus ideales más que usted en los suyos. ¿Es eso cierto, Bob?
¿Va a decirme que Hermann Göring cree más que usted en sus ideales? Tiene razón. Gracias. De nada. Warum lässt du mich nicht allein? Denn ich verbrenne, wenn ich liebe und weiß, am Ende wird Enttäuschung sein. Ja, ich hab gefühlt, dass ich dich. Escuche, lo que ha pasado, Robert, no ha sido culpa suya. A mí también me resultaría difícil derrotar a un acusado inteligente al que le permiten decir lo que quiere y el tiempo que quiere. Si ya ha terminado con las sutilezas, dígame la verdad. Bueno, ha sido muy perjudicial. Ha presentado este juicio desde una posición de superioridad moral y como resultado usted se ha convertido en su principal símbolo. Si no puede mantenerlo, o si la balanza se desequilibra ligeramente, podría ser un desastre. Hermann Göring utiliza este juicio para presentarse como un estadista filósofo al mismo nivel que Hitler. ¿Ve a Göring como un estadista? Claro que no. Le veo como un ser censurable, inhumano. Pues trátelo como a tal. Trátelo como el bastardo fascista, vil, intrigante y sanguinario que es. ¿Dónde diablos está? Ya llegará. Señor fiscal, si está listo. Mariscal Göring, desde el principio usted impidió que ningún judío participase directa o indirectamente en la economía de Alemania, ¿no es cierto? Sí, es cierto, pero no del todo correcto. Ni las grandes industrias ni las de armamento bajo la dirección de los judíos. ¿Fue la primera de sus medidas legales contra los judíos? Expulsarlos de los cargos públicos fue lo primero. Y en 1936 dictó personalmente una ley por la que se condenaba a pena de muerte transferir propiedades al extranjero. Eso es correcto. Y otra, por la que todos los daños causados a propiedades judías por los disturbios de 1938 debían ser pagados por los mismos judíos, ya que todas las indemnizaciones eran confiscadas por el Reich. Firmé una ley similar, no sé si era exactamente así. Y no dijo en cuanto a los disturbios. Le voy a mostrar esta copia. Y no dijo: ojalá hubieran matado a 200 judíos en vez de destruir tantos objetos valiosos. Eso lo dije en un momento de mal humor y de extrema excitación. En otras palabras, sinceridad espontánea. ¿No firmó una ley en septiembre de 1940 ordenando que se confiscaran todas las propiedades de los judíos en Polonia? Supongo que sí, si el decreto está por ahí. ¿Y otra que decía que los judíos no recibirían compensaciones por los daños causados por los ataques enemigos o por las fuerzas alemanas? Si la ley lleva mi nombre, así debe ser. ¿Es esta su firma? Parece que sí. ¿Es o no es su firma? Lo es. ¿Su firma en un decreto con fecha de julio de 1941 pidiéndole a Himmler y a Heydrich y a las SS que prepararan la solución final al problema judío? Esa no es una traducción correcta. Yo dije solución total, no solución final. Estas son sus palabras a Himmler.
Le ordeno que me envíe lo antes posible un plan general de medidas de organización, objetivas y materiales necesarios para la solución deseada al problema judío. ¿Es esta una traducción exacta de lo que ordenó a Heydrich y Himmler? Se trataba de la inmigración y la evacuación de los judíos. ¿Y usted ordenó a todas las agencias gubernamentales que cooperaran con las SS en la solución final al problema judío? ¿No es así? Las SS no tienen nada que ver. Según este documento, usted personalmente ordenó a todas las agencias gubernamentales que cooperaran con las SS. Usted envió esta carta a Heydrich de las SS. Eso no significa que las SS tuvieran nada que ver con la solución al problema judío. ¿Le importaría repetirlo? Lo diré claramente. Yo no sabía nada sobre lo que estaba pasando, ni los métodos empleados en los campos de concentración. Esas cosas me fueron ocultadas. Y en mi opinión, debo añadir que ni siquiera el Führer conocía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Este tribunal tiene pruebas de que casi 10 millones de personas fueron exterminadas. Asesinadas a sangre fría. ¿Está diciendo que no lo sabía? ¿Y en su opinión Hitler tampoco sabía lo que ocurría en los campos de concentración? Sí. ¿Sabe lo que Hitler dijo en 1943 en una reunión que se grabó? Le leeré sus palabras y cito. El ministro de Asuntos Exteriores del Reich declaró que los judíos deberían ser exterminados o enviados a campos de concentración. No hay otra posibilidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, habló con Hitler sobre el exterminio. Y usted estaba por encima de Ribbentrop. Usted era el segundo de Hitler. Usted estaba al mando del plan económico de 4 años, así que sabía lo de los anillos de oro y los dientes de oro y las gafas de oro que las víctimas dejaban tras de sí. Y sabía que se necesitaban 5 minutos más para matar a las mujeres porque tenían que cortarles el pelo para utilizarlo en la fabricación de colchones. Y no le dijeron nada sobre este material que procedía de esta gente que había sido asesinada. No. No. ¿Cómo puede imaginar tal cosa? Yo estaba estableciendo las líneas maestras de la economía alemana. El acusado puede retirarse. No he terminado. El acusado puede retirarse. No he terminado. El acusado puede retirarse. ¿Sabe lo que hubiera sido perfecto? Que Göring apareciera vestido de Papá Noel. No, probablemente lo haga. Él siempre fue el principal bon vivant del Tercer Reich. ¿Ha visto las fotos de Göring en el refugio de montaña de Hitler vestido como un chico con un gorro del Tirol, como salido de una grotesca opereta? Feliz Navidad. Sí, eso es cierto. Yo creo que todo el proceso está bajo control y la verdad vamos es que hoy ha sido una victoria. Aún quedan muchas escenas. Disculpe. ¿A dónde va? ¿Ya se va? Algunos acusados me han pedido que les visite. Debe apetecerles charlar con su rabino. El juicio va a entrar en una nueva etapa, una muy importante en la que los acusados tendrán que elegir entre el obstruccionismo y la evasión o aceptar la responsabilidad por sus acciones. Y usted es la única persona que tenemos para influir sobre su elección. Herr Hassel, traiga más. Frau Hassel, ¿ocurre algo? No me pida que sirva a los soviéticos, por favor.
Son nuestros invitados. Mi hijo murió en el frente ruso. De acuerdo, ya me ocupo yo. Vaya a la cocina. Pruebe estos canapés de salchicha, general. He olvidado cómo los llama Frau Hassel, pero son muy sabrosos. Madame, 40 millones de mis compatriotas fueron asesinados por los alemanes. No me ofende el desaire de una sirvienta alemana. No sé qué pensar, general, pero no puedo estar pendiente de todas las conversaciones de este salón. Los soviéticos nunca pasan desapercibidos. Bueno, han sufrido más en esta guerra que cualquier otro país. Debe ser doblemente doloroso despertar tan pocas simpatías. Y Jackson ordenó que no asistiera ninguna esposa. A él le ha dado muy buen resultado. No lo sé. Feliz Navidad. Ha sido un gesto muy bonito. Bueno, supongo que esta será su última Navidad. Feliz Navidad, coronel. Me alegro de que haya venido. Por favor, siéntese. Es la única persona con la que puedo hablar. Pero usted no habla conmigo, mariscal. La verdad es que no. Le he contado todo sobre mi familia. Sí, pero no me habla de usted. Me gustaría entender cómo un hombre como usted, un hombre con sus antecedentes, pudo redactar un documento ordenando que los soldados aliados encontrados debían ser fusilados y no capturados. Y los sospechosos de pertenecer a la resistencia tenían que ser arrestados en plena noche y asesinados en secreto. Por orden suya. Lo sé. Me muero de vergüenza. ¿No cree que es hora de que lo admita el resto del mundo? Esa cerveza es mía. Dame la cerveza. Déjala. No estoy yo. Por favor, déjala. Vete.
¡Lárgate! Usted firmó órdenes que violaban leyes y tratados internacionales. ¿Nunca se cuestionó lo que estaba haciendo? ¿Acaso un teniente le dice a su capitán: un momento, señor, tengo que consultar la Convención de La Haya para ver si puedo cumplir con sus órdenes? Si hubiésemos desobedecido, nos habrían arrestado, y con razón. ¿Es consciente de que sin el apoyo de sus generales Adolf Hitler no hubiera podido hacer la guerra? Un soldado tiene el deber y la obligación de obedecer órdenes. Ese es un código que ha respetado toda mi vida. ¿También incluye a las personas que dirigían los campos de exterminio? Capitán. Lo siento, señor. Tex, Tex, amigo mío, pase, pase. Gracias. Siéntese, siéntese. Gracias. Me alegro de verle. Verá, sé que la Navidad puede ser muy triste cuando se está lejos de casa. Feliz Navidad, Mariscal Guerin. Oh, mi querido Tex, qué lujo. Prost. ¿Coñac? ¿Sí? Dígame, ¿qué estaría haciendo ahora en Texas? Pues la mañana de Navidad abrimos los regalos y vamos a la iglesia. Después vamos a casa de mis abuelos y allí comemos el pavo de Navidad. Después, mi padre, mi abuelo y yo nos vamos juntos a cazar faisanes, codornices... La caza. Cazar era mi pasión. Era el mejor montero de Alemania. ¿En serio? Oh, las cacerías en mi finca de carne y jal eran maravillosas. ¿Y Hitler iba a cazar con usted? No debería decírselo, pero Hitler no aprobaba la caza. Decía que matar animales era inmoral. Era vegetariano. ¿Sí? Oh, sí, era vegetariano. Sí, pero eso no impedía que fuera el mejor anfitrión de Europa. Sus cenas eran legendarias. Siempre había el mejor caviar y el mejor champán. Aunque él no participaba, no era intolerante. Deslumbraba a sus invitados hasta el amanecer con todo lo mejor que había en el mundo. Recuerdo una vez que estábamos celebrando la victoria de Compiègne. Saboreábamos la dulce venganza de ver a los franceses rendirse en el mismo tren en el que los alemanes tuvieron que capitular en 1918. Tuvo que ser algo grande. Oh, lo fue. Créame. Lo fue. ¿Sabe? Tex, a lo largo de mi carrera militar, debo decírselo. Usted me recuerda a alguno de los mejores soldados que sirvieron a mis órdenes. Gracias. Feliz Navidad. Hola, América. Poco a poco, la Navidad se acerca a esta triste y destrozada ciudad. Transmitimos desde el Gran Palacio de Justicia. En esta Nochebuena, nos invaden pensamientos de paz en la Tierra. Desde aquí, donde tal vez se determine el futuro de la paz. Herr von Ribbentrop, ¿está de acuerdo en que como ministro de Asuntos Exteriores obligó a rendirse a Checoslovaquia mediante intolerables amenazas de agresión? No estoy de acuerdo. ¿Amenazó con enviar a sus tropas con una fuerza numérica avasalladora y también con bombardear Praga? ¿Con qué más podía haberlos presionado? La guerra, por ejemplo. ¿La guerra? ¿Y qué era aquello sino la guerra? A Ribbentrop deberían
colgarle por estúpido. Ese es el mayor crimen imaginable. En su periódico Herr Streicher, usted publicó que los judíos son una nación de sanguijuelas y extorsionistas. ¿No cree que eso alimentaba el odio racial? No, no creo que alimentara el odio racial. Solo explicaba los hechos. Señor Funk, ¿usted era el presidente del Reichsbank durante la guerra? Lo era, sí. Y aceptó unos depósitos poco corrientes, ¿verdad? No sé, ¿a qué se refiere usted? Me refiero a depósitos enviados por las SS procedentes de los campos de concentración. No tengo conocimiento de eso. En las cámaras acorazadas del Reichsbank había literalmente montones de joyas, relojes de oro, pendientes de oro, monturas de gafas de oro y dientes de oro. Mucha gente deposita objetos de valor en un banco y el banco no tiene la obligación de investigarlos. Antes de 1939, dígame cuántos de sus clientes depositaron sus dientes en su banco. ¿Ha oído cómo un guardia del campo de concentración de Mauthausen ha declarado que usted presenció una demostración de la cámara de gas con prisioneros? Nunca he estado en Mauthausen. Hemos oído la declaración de tres testigos diciendo que estuvo tres veces en Mauthausen. Mienten. Y antes de morir, el comandante de Mauthausen firmó esta declaración afirmando que usted le ordenó encerrar a 65.000 judíos en un túnel que luego sellaron en vez de permitir que fueran liberados por los aliados. ¡Mienten! Y no es un hecho que usted está mintiendo al tribunal sobre esto, al igual que ha mentido sobre todo en su declaración. ¡Eso es mentira! Kaltenbrunner le ha pedido al comandante de Auschwitz que declare en su defensa. Si es un chiste, no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, pero no es un chiste. Le tienen los británicos y han aceptado transferirle para testificar. Tal vez suponga que si le comparan, él saldrá mejor parado. Un momento. No vamos a permitirlo, ¿verdad? Dejar que venga y diga en el estrado Dios sabe qué para que Kaltenbrunner tenga una coartada. Puede ser un precio muy bajo para tener la oportunidad de interrogarle más tarde. Durante el tiempo en que fue usted comandante de Auschwitz, ¿Ernst Kaltenbrunner visitó alguna vez el campo? No. ¿Ni una sola vez? Nunca. Gracias. Un momento, por favor. Señor Hous, ¿durante cuánto tiempo fue comandante del campo de concentración de Auschwitz? Desde el principio. ¿Y cuál era su propósito? En aquellos días, albergar a los prisioneros que estaban bajo custodia preventiva. ¿Y después de eso? Mi jefe me llamó a Berlín, el Reichsführer Himmler, fue en 1941, y me informó de que el Führer había ordenado la solución final al problema judío. No estaba seguro de lo que tenía que hacer. Adolf Eichmann me aconsejó que visitara el campo de Treblinka para aprender cómo operaban. ¿Y qué aprendió allí? La verdad es que no me impresionó. El comandante tenía que eliminar en 6 meses a 80.000 judíos utilizando monóxido de gas. Yo tenía una idea mejor. Uno de mis guardias en Auschwitz, por accidente, había olido un desinfectante químico llamado Zyklon B y se desmayó inmediatamente. Se me ocurrió que si con poca cantidad de ese producto se mataban piojos, tal vez con más mataría humanos. Lo probé con unos prisioneros de guerra soviéticos encerrados en una sala y resultó. Tardaron en morir entre 3 y 15 minutos. ¿Y luego? Construí cámaras de gas para acomodar a 2.000 prisioneros cada vez. En Treblinka eran de 200. Construí 4 grandes hornos para quemar los restos. Aunque increíble, podíamos eliminar a 10.000 personas en 24 horas. Pero eso era operando al máximo, lo cual era agotador para mi gente. Como media, despachábamos unas 2.000 personas al día. ¿Cuántos hombres necesitaba para despachar a 2.000 personas al día? Contaba con un equipo de aproximadamente 3.000 hombres. ¿Y durante su estancia en Auschwitz,
¿Cuántas personas despachó con ese método? Aproximadamente 2,5 millones. No haré más preguntas. Me gustaría dejar algo claro. No toleré en ningún momento crueldad gratuita. Mis hombres estaban allí para exterminarlos, no para atormentarlos. Cualquier exceso por parte de los guardias será castigado. Puedo asegurarlo. El testigo puede retirarse. Se levanta la sesión hasta mañana a las 9:00. Mi vida era completamente normal. Incluso cuando me dedicaba al trabajo de exterminio, diría que llevaba una vida familiar perfectamente normal. ¿Cómo describiría esa vida? Siempre he sido feliz estando solo. Nunca he mantenido una relación muy íntima con mis padres, mis hermanas. Comandante, ¿usted cree que los judíos que asesinó merecían ese destino? Siempre me habían dicho que los judíos eran los enemigos de Alemania. Cuando le ordenaron que convirtiera Auschwitz en un campo de exterminio, ¿nunca pensó que lo que estaba haciendo estaba mal? Yo pertenecía a las SS. Nos entrenaron para obedecer órdenes sin pensar. ¿Acaso el cazador de ratas cree que es malo matar a ratas? El cazador de ratas mata ratas. ¿Es lo que se piensa para asesinar masivamente y de forma autorizada? No solo es obediencia ciega, sino la creencia de que las víctimas no son seres humanos. Le haré una pregunta. ¿Qué me dice de Hiroshima? ¿Acaso no fue un experimento médico? ¿Los americanos hubieran lanzado esas bombas en Alemania igual que hicieron en Japón, matando a tantos civiles como pudieron? Creo que no. Para la sensibilidad americana, un niño blanco es más humano que un niño japonés. América estaba en guerra con Japón, un país que nos había atacado sin mediar provocación. Ustedes asesinaron a millones de sus conciudadanos. Y esos ciudadanos americanos de raza japonesa que fueron encerrados en campos de concentración en custodia preventiva. Eso estuvo mal. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con ciudadanos americanos de origen italiano y alemán? Le he dicho que estuvo mal. ¿Y los oficiales negros de su gran ejército? ¿Se les permite mandar tropas en combate? ¿Viajan en los autobuses de los blancos? Las leyes de la segregación en su país y las leyes antisemitas en el mío son distintas en su grado. Y sepa que desde principios de siglo, durante la Primera Guerra Mundial y hasta el triunfo de Hitler, la masonería de los comerciantes judíos fue minando constantemente la economía de Alemania y la independencia de la madre patria. Por eso dictamos leyes antisemitas. Y es por eso, amigo mío, que nunca entenderá el antisemitismo. ¿Por qué? Porque usted es judío. ¿Está listo el abogado defensor? Sí, señoría. Herr Saukel. ¿Era usted el responsable de proporcionar mano de obra para la fabricación de armas? Ya. ¿Y usted es consciente de que es un crimen bajo la Convención de la Haya deportar por la fuerza ciudadanos de otros países como obreros? Ya. ¿Cuántos obreros llegaron a Alemania durante su mandato? Aproximadamente 5,000,000. ¿Y cuántos llegaron voluntariamente? Tal vez 200,000. ¿De usted directrices exigiendo un trato digno? Lo hice. Pido al tribunal que sea marcado y aceptado como prueba. Que así se haga. Herr Saukel, ¿quién le ordenó que buscara a esos obreros? Speer. Albert Speer, ministro de armamento. ¿Él le dio las órdenes? Ya. ¿Tenía que obedecerlas? Ya.
¿Todos los obreros que trajo fue siguiendo órdenes de Speer? En efecto. No haré más preguntas. Sé que esto no es muy ortodoxo, señor Dodd. Pedir una entrevista al hombre asignado para interrogarme. No hay nada muy ortodoxo en este juicio, señor Speer. Mi abogado quiere disuadirme de confesar crímenes de guerra para evitar la pena de muerte. Pero no deseo ocultar la verdad solo para salvar la vida y después odiarme siempre. Me gustaría que los demás pensaran como usted. Algunos lo hacen. Otros siguen bajo la influencia de Göring. Él es su rival por el alma de los demás acusados, si me permite expresarlo así. Göring fue interrogado por el fiscal jefe, el señor Jackson, mientras que a mí me interrogará un subordinado. Esta diferencia la han captado los demás acusados. A sus ojos me coloca en inferioridad ante Göring. Es una forma curiosa de valorar su posición, señor Speer. No para un criminal de guerra, alemán. Espero no haberle molestado. No, no, mi ego no sufrirá por ello. Presentaré su demanda a mi superior, el señor Jackson. Señor Speer, ¿desaprobaba el reclutamiento de mano de obra de Saukel? Nada de eso. Estaba agradecido a Saukel por cada obrero que me proporcionaba. Cuando no alcanzábamos las cuotas de armamento por escasez de mano de obra, culpaba a Saukel. Señor Speer, ¿quiere limitar su responsabilidad a su propia esfera laboral? No. La guerra representó una catástrofe inconcebible. Como miembro importante de la cúpula del Reich, comparto toda la responsabilidad por el desastre causado al pueblo alemán. Pero, señor Speer, cerca del fin de la guerra, ¿no se negó a obedecer las órdenes de Hitler de arrasar Alemania? No tenía intención de aprovecharme de mis acciones en esa etapa de la guerra para beneficiarme en mi defensa. Quiero que los que tienen que juzgarme entiendan ese periodo. En marzo de 1945, Hitler pretendió deliberadamente destruir los medios de vida de su propio pueblo si se perdía la guerra. Dijo que los aliados solo conquisten cenizas. Pero usted se resistió a sus deseos y en respuesta le envió esta carta personal. ¿Quiere leerla al tribunal, por favor? Nadie tiene el derecho a destruir ninguna fábrica, minas de carbón, centrales eléctricas u otras instalaciones. No tenemos derecho a seguir destruyendo lo que puede afectar a la vida del pueblo. Firmado Speer. Aquí hemos oído que muchas personas fueron fusiladas por estar en desacuerdo con Hitler. ¿Es eso cierto? Es cierto. Pero usted no solo se mostró en desacuerdo con él, sino que en 1945 hizo planes para asesinar a Hitler. ¿Qué? ¿No fue así? Sí, así fue. ¡Traidor! Así fue. Debido a lo que yo consideraba su locura destructiva. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cuál era su plan? Conocía un conducto de aire en el jardín de la Cancillería que ventilaba el búnker del Führer situado debajo. Fui a ver al jefe de mi departamento de munición. Le dije, solo hay una forma de terminar con esta guerra. Y le pedí que me proporcionara un gas venenoso para echarlo en el conducto del aire. Pero la siguiente vez que fui allí había una chimenea de 4 metros para proteger el ventilador. Y las SS patrullaban por allí, así que fue inútil. ¿Fiscal Jackson? Señor Speer, usted ha admitido la responsabilidad de las grandes políticas de Alemania, pero no de los detalles para llevarlas a cabo. ¿Es una declaración de su posición? Sí, señor, así es. ¿Puedo formular una pregunta al acusado para clarificar la respuesta? Por supuesto. ¿Quiere reconocer su culpabilidad según el derecho penal? ¿O desea dejar constancia de su responsabilidad histórica ante el pueblo alemán y ante la misma historia? Thank you.
Es muy difícil responder a esa pregunta. Creo, sinceramente, que el tribunal tendrá que decidirlo en su veredicto. Quítenles las esposas. ¿Pensaba asesinar al Führer? Le diré una cosa, cobarde. Si sale de esta con vida, formaremos nuestro tribunal y le ejecutaremos por traición. ¡Prisioneros dentro! Considero mi deber responder por todo lo que hice. No siempre era posible separar la culpabilidad de los hilos del destino. Pero los hombres en el frente no pueden ser culpables mientras sus más altos jefes no acepten su responsabilidad. Eso está mal. Yo tuve la culpa. Y es indigno. Y tendré que soportarla ante Dios y toda la nación alemana. Por haber educado a jóvenes alemanes para servir a un hombre al que consideraba un líder y un jefe del Estado. Pero eduqué a la juventud alemana para un hombre. Pasarán mil años. Que cometió millones de asesinatos. Antes de que se borre la culpabilidad de los alemanes. Buenas tardes, capitán. Los prisioneros no pueden recibir visitas. Soy la esposa del mariscal Goering. Esta es su hija. No hay excepciones, señora. Frau Goering. Frau Goering. Hola, soy el capitán Gilmer. Hola. Es un placer conocerla. ¿Podría dedicarme un momento para hablar? Sí. Gracias. Esta es Eda. Hola, Eda. Soy el capitán Gilmer. ¿Te gusta el chocolate? Los últimos meses han sido muy difíciles para usted, especialmente con su hija. Podría haber sido peor, supongo. Hitler hubiese podido sobrevivir. Es evidente que ha aceptado la verdad. Desearía que su marido hiciera lo mismo, pero insiste en ser fiel a la memoria de Hitler. Sí, yo tampoco puedo entenderlo. Tanta lealtad hacia un hombre que quería vernos muertos. ¿Cómo dice? Hitler ordenó que nos fusilaran. A Hermann, a mí y a nuestra preciosa hija. Por eso nos rendimos a los americanos. Porque si no, íbamos a hacer tal cosa. Anoche estuve repasando mis notas. He pasado meses buscando la forma de entrar en su mente. Esperando a entender cómo esa gente pudo cometer tales atrocidades contra mi pueblo. Creo que hay un par de factores que pueden explicarlo. Primero, Alemania es un país en el que la gente hace lo que le dicen. Obedeces a tus padres, a tus maestros, a los sacerdotes, a los oficiales superiores y desde niño te educan para no cuestionar la autoridad. Así que cuando Hitler llega al poder, tenía toda una nación que creía que era perfectamente natural hacer todo lo que él decía. Segundo, propaganda. Durante años los alemanes fueron bombardeados con ideas como los judíos no son seres humanos o son la corrupción de la raza. Así que cuando el gobierno dijo que estaba bien privar a los judíos de sus derechos y luego dijo que era imperativo matar a este pueblo inferior, obedecieron. Aunque fueran vecinos o amigos. ¿Algo más? Le dije que estaba buscando la naturaleza del mal. Creo que estoy muy cerca de definirla. Es falta de empatía. Es una característica que comparten todos los acusados. La incapacidad genuina de sentir algo por los seres humanos. El mal, creo yo, es la ausencia de empatía.
El fiscal Jackson puede presentar sus conclusiones. Señor presidente y miembros del tribunal, solo es posible recapitular a grandes rasgos lo esencial de las locuras melancólicas que se han registrado en este juicio, ya que nadie en ninguna época ha sido testigo de matanzas a tan gran escala. Tales crueldades y actos inhumanos, tales deportaciones masivas de gente para convertirles en esclavos y aniquilarles, son hechos que sobrevivirán como un ejemplo en la historia de la vergüenza y la depravación del siglo XX. El terror era constante. Los civiles eran detenidos sin cargos, recluidos sin asignarles un abogado, ejecutados sin ser juzgados. Muchos pueblos fueron destruidos, los habitantes varones fusilados o reclutados como esclavos, y los niños enviados al extranjero. El movimiento nazi será un recuerdo maldito en la historia debido a su persecución de los judíos. La más terrible persecución racial de todos los tiempos. Tan concienzudo e inflexible fue este movimiento que los judíos de Europa como raza ya no existen, cumpliendo la diabólica profecía de Adolf Hitler a principios de la guerra. Las futuras generaciones recordarán esta década. Si no podemos eliminar las causas y prevenir la repetición de estos hechos tan bárbaros, este siglo habrá conseguido el gran ocaso de la civilización. Ha llegado el momento del veredicto, y si los casos que se han presentado parecen duros e inflexibles, es porque las pruebas han hecho que así fuera. Una mirada al banquillo basta para demostrar que, a pesar de sus discusiones, cada uno de ellos tenía un papel que encajaba con los demás y juntos llevaron a cabo un plan común. Fueron estos hombres, entre millones de otros y dirigiendo a otros tantos millones, los que crearon a Adolf Hitler, le intoxicaron, él, con una personalidad psicópata por el poder y la adulación. Despertaron su odio y sus miedos. Pusieron un arma cargada en sus manos. Hitler solo tenía que apretar el gatillo, y cuando lo hizo, todos al unísono le aplaudieron. La culpabilidad de Hitler ya ha sido admitida por algunos acusados a regañadientes, por otros por venganza. Pero su culpabilidad es la culpabilidad del banquillo, de todos los que están sentados. Estos acusados le piden a este tribunal que diga que no son culpables de planificar, ejecutar o conspirar para cometer esta larga lista de crímenes y atrocidades. Están ante este tribunal como cuando Gloucester estaba junto al cuerpo de su rey asesinado. Suplicó a la viuda como ellos a ustedes: decid que yo no le maté. A lo que ella replicó: dirás que no fueron asesinados, pero están muertos. Si dijeran que estos hombres no son culpables, sería como decir que no ha habido guerra, que no ha habido asesinatos, ni ha habido crímenes. Los judíos luchan por su tierra ancestral. Es irónico. Teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos años, no les culpo por querer su tierra. Sí, es una de las consecuencias de esta guerra y este juicio. ¿Entramos? Sí. Los acusados podrán presentar sus alegatos finales. Acusado Hermann Göring.
Esto ha sido una pobre excusa para un juicio. Pero antes, reitero mi falta de conocimiento de estos terribles asesinatos en masa, que ni siquiera puedo entender y que condeno con todo mi corazón. En cuanto al juicio, las declaraciones de los acusados han sido aceptadas cuando apoyaban a la fiscalía y consideradas perjurio cuando refutaban a la acusación. Esto no constituye una base de pruebas, porque estoy en el banquillo y soy tratado como un delincuente común. Yo digo a mis jueces que no se hagan ilusiones. Desde que las tres grandes potencias de la Tierra y otras se enfrentaron a nosotros, fuimos avasallados por la tremenda superioridad del enemigo. La justicia no tiene nada que ver con lo que pasa en este juicio. Acusado Albert Speer. ¿Cómo una nación tan avanzada, tan culta y tan sofisticada como nuestra Alemania cayó bajo el influjo demoníaco de Hitler? La explicación está en las comunicaciones modernas. No es necesario que un líder delegue su autoridad en subordinados, que ejercen un juicio independiente. Con las comunicaciones modernas, cualquier Hitler puede gobernar personalmente. Por ello, cuanto más técnica sea la guerra, más esencial será la libertad individual y el gobierno autónomo de la humanidad. Esta guerra ha terminado con unos cohetes controlados por radio, aviones que casi vuelan a la velocidad del sonido, submarinos y torpedos que saben encontrar sus objetivos, bombas atómicas y la terrible perspectiva de la guerra química. Dentro de 5 o 10 años, cualquier guerra ofrecerá la posibilidad de disparar cohetes de un continente a otro con peligrosa precisión. Mediante la fusión del átomo, será posible destruir a 1 millón de personas en la ciudad de Nueva York en cuestión de segundos con un cohete controlado por 10 hombres. Una nueva guerra a gran escala acabará con la destrucción de la cultura humana y la civilización. Por este motivo, este juicio debe contribuir a la prevención de tales guerras en el futuro. Una nación que crea en su futuro nunca perecerá. Que Dios proteja a Alemania y a la cultura occidental. Estamos de acuerdo. Se necesitarán 3 de los 4 votos para un veredicto de culpabilidad. De acuerdo. De acuerdo. Si la sentencia es la pena de muerte, ¿no consideraremos el pelotón de fusilamiento para los acusados militares? Me opongo. La bala es para un adversario, no para los carniceros. O que sean colgados. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Dictaremos la sentencia por orden en que fueron acusados. Göring. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ve a coger algo de esa comida. La gente dice que os van a colgar. No me colgarán. Eso te lo aseguro. Te lo prometo. Tal vez el tribunal te envíe a una isla como Elba. Nos reuniremos contigo allí. ¡Vamos! ¡Come! ¡Come! ¿Crees que podríamos llevarnos algo de comida a casa? No veo por qué no. La carta dice claramente que cumplir órdenes puede ser considerado como un atenuante del castigo. Puede, pero no debe. Uh-huh. Os habéis convertido
en unas jovencitas guapísimas. ¿Cuándo van a fusilarte, papá? En mi opinión, Hans Frank es una figura trágica. Es evidente que su remordimiento es auténtico. Sería un gesto para el tribunal perdonarle la vida. No. Debe ser colgado. Los acusados se pondrán en pie cuando sean llamados para oír el veredicto sobre los cuatro cargos de que se les acusa y la sentencia si es encontrado culpable en alguno de ellos. Los cargos han sido numerados del 1 al 4 y son: conspiración para cometer agresión, el grado de la agresión, crímenes en el curso de la guerra y crímenes contra la humanidad. Acusado Hermann Göring. El tribunal le encuentra culpable de los cuatro cargos y le sentencia a morir en la horca. Rudolf Hess. Del cargo contra la humanidad, el tribunal le encuentra no culpable. Pero le encuentra culpable de los cargos 1 y 2 y, por consiguiente, se le condena a cadena perpetua. Almirante Wilhelm Keitel, culpable de los cuatro cargos, el tribunal le condena a morir en la horca. Acusado Hans Frank, el tribunal le encuentra culpable de los cargos 3 y 4 y le condena a morir en la horca. Julius Streicher, culpable del cargo 4, crímenes contra la humanidad. Muerte en la horca. Acusado Shack, el tribunal ha llegado a la conclusión de que las pruebas contra Halmar Shack no se han establecido más allá de cualquier duda razonable y por consiguiente considera que Shack no es culpable en este proceso. Silencio, por favor. Acusado Karl Dennitz, culpable de los cargos 2 y 3. Este tribunal le condena la pena de 10 años de cárcel. Ministro de Asuntos Exteriores Ribbentrop, culpable de los cuatro cargos. El tribunal le condena a muerte en la horca. Ernst Kaltenbrunner, culpable de los cargos 3 y 4. El tribunal le condena a morir en la horca. Baldur von Schirach, culpable del cargo 4. 20 años de cárcel. Alfred Joll, de los cuatro cargos culpable. Muerte en la horca. Hans Fritzsche, no culpable. Franz von Papen, no culpable. Walter Fung, culpable de los cargos 2, 3 y 4. El tribunal le condena a cadena perpetua. Acusado Fritz Saukel, culpable de los cargos 3 y 4. Muerte en la horca. Acusado Albert Speer, el tribunal le encuentra no culpable de los cargos 1 y 2, pero ha sido encontrado culpable de los cargos 3 y 4.
Albert Speer. Este tribunal le condena a 20 años de cárcel. La tarea de este tribunal ha terminado. ¡Abran! Teniente, mi querido Tex, ¿a qué viene esa cara tan larga? ¿No le había dicho que hay un lugar especial en Valhalla esperando para mí? No sé. Esperaba que todo hubiera sido diferente, nada más. Bueno, ya sabe. Hubiera sido así de no ser por algo desafortunado. Los asesinatos en masa. Debo decirle que no veía su propósito. Eran absolutamente innecesarios. No tenían sentido desde el punto de vista nacionalista. Nuestro legado ha sido manchado para siempre. Pero no se equivoque. Lo que hizo Hitler antes de la guerra estuvo bien y el pueblo alemán lo sabía. Y un día lo recordarán. Y usted también debe recordarlo, mi querido Tex. Cuando me recuerde a mí, recuerde eso, ¿eh? Sí. Ahora, los asuntos más prácticos. Hay algunas cosas que quiero darle. No, señor, Por favor, por favor. ¿A dónde voy? Debo viajar ligero. Está grabado, ¿eh? Con mi nombre. Cójalo. Cójalo. Las pocas cosas que tengo están en mi cartera azul con los equipajes. ¿Podría cogerla por mí, mi querido Tex? Sí, señor. Solo tengo una pregunta que hacerle. ¿No hay ninguna posibilidad de que me enfrente a un pelotón de fusilamiento para morir como un soldado? Ninguna. No importa. Los americanos no tienen buena puntería. Bien, si me disculpa, tengo que escribir una carta. Durante el resto de mi vida, Herr Göring, me preguntarán cuáles fueron sus últimos pensamientos y no tengo nada que decirles. Puede decirles esto.
que ahora y para siempre los extranjeros que me han sentenciado tal vez puedan asesinarme. Pero no tienen ningún derecho a juzgarme. Eso se lo niego. Y ahora, si me disculpa, tengo que escribir esa carta. Gracias. Mi único y querido amor, mi vida llegó a su fin cuando te dije adiós por última vez. No te aflijas, querida mía. Desde entonces estoy en paz conmigo y considero mi muerte una liberación. Todos mis pensamientos están contigo, nuestra querida y dulce hija. Te envío mis últimos latidos para nuestro gran amor eterno. ¿Me permite? ¿Tiene lo que quería? Lo tengo, señor. Caballeros, síganme. Vístase. Cianuro. Diga su nombre. Joachim von Ribbentrop. ¿Quiere decir algo? Mi último deseo es que Alemania asuma su destino. Deseo paz para todo el mundo. Reunirme con mis hijos. ¡Deutschland über alles!
Va a morir un hombre inocente. Pido a Dios que me acepte con misericordia. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Siete. Sáquenlo todo, todo. Las celdas deben quedar limpias. No debe quedar nada. Nada. Dankeschön. Gracias. Cuando lleguemos a casa, deberíamos tomar algunas decisiones. Decisiones personales. Bob, esperemos a llegar a casa. Hola a los dos. Tal vez pueda parecer extraño, pero no puedo evitar añoranza por todo esto. Le entiendo. Hoy he recibido una carta de un amigo diciendo que, debido a lo que hemos hecho aquí, nada de esto puede volver a ocurrir. ¿Y usted qué cree? Bueno, podemos tener esperanza. Adiós.